preciosos. Recuerden que a partir del lunes nos encontramos a las 4:30, ayúdennos para que todo el mundo sepa. Sí. Claudia conversa a través de las pantallas de TV Más. A las 4:30 les vamos a hacer la tarde. Eso. Hoy día tenemos un programa especial porque tenemos una gran invitada, por eso nuestro atuendo. A ver, Gilberto, su atuendo. Miren, teníamos que venir, igual mis zapatos como que no pegan para mi atuendo, así que me voy a sacar. Ah. Pero vamos a movernos, vamos a estar en la vida espiritual, ¿cachai? Por eso la Titi es una chica más moderna. Todo, es que yo... La Titi va a la guerra. Sí. ¿Y Álvaro? No, yo ando con mi ropa deportiva abajo. A ver, muestra. Ahí está. Y ando con mi... Con su buzo. Con mi buzo, que dejé el poto en la casa, pero... Bueno. Muy bien. Tantas cosas que se nos quedaron en la casa, sí. Álvaro. Oye, yo quiero saber, a propósito, que se quedan cosas. ¿Por qué tengo que partir el programa con esta cartera? Francesca. Francesca. Acá, con este celular. Voy a decir lo que me hiciste. Toma. Esto se guarda. ¿Por qué estoy atrasada? No, ya, paro. No. Después lo vamos a contar. ¿Qué pasó? Pero vamos a comenzar hoy día el capítulo y los invitamos para que participen con la Titi Trivia. Pero antes. Prepárate. Porque vamos a saludar a Forma 2 Plus, que es un bloqueador de carbohidratos que controla tu peso naturalmente, reduce la absorción de todos los carbohidratos de tus comidas, evitando que se acumulen en tu cuerpo como grasas. Con Forma 2 Plus solo absorbes una parte de las calorías que consumes. Se toma una cápsula antes de comer carbohidratos. Controla tu peso y disfruta tus comidas con Forma 2 Plus. Pide tu Forma 2 Plus solo en Farmacias NOP. ¡Bravo! Gracias. Buenísimo. Ya, Alvarito, vente para acá. Vénganse para acá. Yo voy a pasar para allá. Porque... Uy, se le cayó algo, Titi. ¿Qué se me cayó? Para el otro lado. ¿En serio? ¿Qué, en serio? ¿Qué se cayó? Ahí está. No, eso era. Gracias. ¿Qué era? ¿Me tinca un chiste? ¿Me está molestando? Me tinca un chiste. Ya, oye, porque hoy ya que tenemos una invitada que tú decías, Claudita, donde nos vamos a relajar, donde nos vamos a hacer así una meditación maravillosa, queremos saber cómo se relajan los famosos. Ok. A ver si ustedes saben, y si ustedes en la casa también saben, porque esta es la trivia, Titi Trivia, de cómo se relajan los famosos. A ver. ¡Vamos! One. Claudia, tú que hablas inglés. ¿Qué cantante usa una silla masajeadora? Ah, yo sé. A ver, silla masajeadora, chiquillos. Alternativa A, Luis Miguel, y pone su cuerpo maravilloso y se masajea. Alternativa 2, Beyoncé o Paloma Mami. No sé, yo creo que Luis Miguel. Sí. También creo que Luis Miguel. Entre la A, B y C. Luis Miguel, sí. Es un divo, es un divo. Muy bien, ¿segura con la respuesta? Sí. ¿En la casa también? ¿Luis Miguel? Bueno, les quiero decir que quien se sienta en su silla masajeadora es... Beyoncé. ¡Sabía! Y me dejé llevar por la... Ahí está, miren la chiquilla. Bueno, estupendo. Pero ¿quién es? La cadera... O sea, bueno. ¿No? ¿Ustedes han tenido alguna vez esa silla? No, pero las amo y me voy a comprar una. Yo una vez fui a un mall y tú echáis una moneda. Sí. Y te sentáis y dura como, no sé, 3 minutos. Pero igual es fome que te masajeen con gente pasando. Yo una vez te lo decía, yo tuve la... No la silla, sino la cama. ¿Masajeadora? Sí. Cuando estaba terapiando. ¿Una cama entera masajeadora? Sí, pero la vendí. Bueno, les voy a contar. Yo estaba así en el mall. En el mall así, con la cartera así, para que no te la choré, porque si cerrás los ojos, te cerrás la cartera. Ya me masajeé todo. Corte al otro día, tenía... No COVID, lo otro que da. No, influenza. No, peor. Rotavirus. Lo que le da a los abuelos. Ébola. Para los que vacunan, ¿cómo se llama? Influenza. Reumatismo. Bueno, un virus. Alzheimer. Eso que uno lo pasa pésimo. Eso es influenza. Me pegué la influenza en la silla masajeadora. Y no te relajaste nada. No me relajé nada, porque me van a cogotear. Me van a cogotear. ¿Pero a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Ay, pero se acaba en todos lados. Sí, la Nicole Perrot. En mitad de la Alameda está. La Nicole Perrot, segunda encerrona, y le robaron. Oh, ya, pero no hablemos de eso, queremos relajar. Mira, yo, perdón, Titi, justo ayer, porque yo tengo un masajeador. Yo tengo una masajeadora también. Pero un masajeador.
luchador que conozco hace muchos años. ¿Tiene nombre? David Muñoz. David Muñoz. Y justo ayer, mira, ayer lo llamo, le digo, David, necesito que me masajee. Y adivinen que estaba yo así, pero lista, así ya, yéndome a la otra dimensión. ¿Ya? ¿Ya? ¡Permiso! ¡Claudia! Mere. ¿Dónde está la Claudia? ¡Oh, qué pesada! Oye, pero va mal. Más encima entra grabando. ¿Cachai? ¿Qué falta de respeto? Claro. No, porque mere, cuando dije permiso, ahí está. Mira. ¡Ahí está! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Ay, no, qué lindo! ¿Y está desnuda? Ah, estaba desnuda. Estaba desnuda. Es una virgencita. Obvio, con Aslan ahí mirándome, por supuesto. Ya, pero yo les voy a explicar. Iluminándote. Iluminando. Yo entré y dije, permiso. Y el pollo me dice, la Claudia está ocupada. ¿Ya? Y yo sentí olor a menta y dije, esta buena se está haciendo más. La voy a llamar el celular y entré. Claro. Obvio. Interrumpiendo el momento mágico. Ya. Y de ahí salgo con mi grabación y escucho, ¡pollo! ¡Ve el pollo que está en el horno! ¡Ay, sí! Ay, no, no, justo metí un pollo al horno. ¡Qué lata! Metí el pollo al horno y estaba ahí y empiezo a sentir, aparte del olor a menta, olor a pollo asado. No. Y dije, el pollo. ¡Qué lata! Y yo así en pelota, con la música, todo así. ¡Pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! A mí me pasa, por ejemplo, que a mí me da pena cuando me voy a hacer masaje no hablarle a la persona que te está haciendo. Me da como lata. Odio que está trabajando, como nadie le va a hablar. Decirle, y no me relajo. Que quiero. Entonces, claro, oye, bueno, ¿y hace cuánto tiempo que estás trabajando en esto? ¿Y cómo te ha ido? Oh, y al final no logro desconectarme. A mí me carga que me hablen cuando me hacen masaje. ¿Y quién no te carga? Pues no, pero me gusta hablar al principio, como ya así le explico todo, no sé qué, porque lo conozco, él me conoce hace mucho tiempo. Yo no sé cómo te sigue atendiendo con la pestosa. ¡Córtala! ¿Qué onda? Y después silencio, me gusta ese momento, tenerlo para mí. Claro, pero igual pensaste en el pollo que estaba quemando. Yo te voy a decir algo, yo estudié cosmetología y estética integral. ¿Sabes, Álvaro? Sí, no sé. Me di la prueba en el ISP. Mi respeto. Me faltó el carné nomás. Ya, la cosa es que yo estaba haciendo masaje en Providencia, en una peluquería, y teníamos como box. Y ya, llegó un cabro estupendo. ¿Atenderse? Apestoso, porque le digo, ya, quédese en ropa interior y póngase en la camilla. ¿Ya? No, me dice, me gusta pilucho. ¡No! ¿Y? Le puse una toalla. Ya, obvio. Obvio, sí. Obvio. Con la cuestión al aire. Muy desagradable, porque... Se movía. Se emocionó. Y se le caía. Y yo así. Recogía la toalla. ¿Qué se le caía? Se la ponía. ¡Ah, la toalla! La toalla. Ay, yo me imaginé otra cosa. Había una carpa. Hizo magia. El problema... Se movía sola. Sí, y cuando uno está haciendo masaje, tienes que apretar acá entre medio, en las ingles, los ganglios, para que fluya la lengua. Dice que es agradable que estaba con la bandera... Bueno, pero yo creo, ¿a ti nunca te pasó eso cuando te masajean? No, de hecho me pasó una cuestión súper desagradable, que a mí no me gusta mucho que me masajeen. ¿Ya? Pero fui por una señora, tenía una contractura tremenda, caché, qué sé yo, entonces ¿no fui y era, no, era una señora, era una señora que se supone que era muy buena, una señora más o menos de edad, así. ¿Ah? Entonces ya, póngase ahí, qué sé yo, y yo, claro, me puse, qué sé yo, con la señora me puso la toalla y ¡tán! Me bajó los pantalones y me dejó en pelota. En pelota. ¿Ah? Y me empezaba a masajear y yo, no sé, ¿le duele? Oiga, usted no sé qué. Y me habló todo el rato. No, no lograste relajar. No, nada. No, nada. Además me tenía en pelota. Sí, en pelota a mí no me gusta. Y aparte después lo di vuelta, le dije ya. ¿Qué? Perdón, y me hacía el masaje ese que decís tú, que me empezó a apretar por acá. No, la ingle. Este es máximo 1,8 kg la presión. No, pero... Con tu no sé, ya, le puse una señora atrás, grandota, y sabes que el tipo hacía así con el cachete, hasta que se le caía para un lado, ¿cachai? Pero a lo mejor se la volví a poner. Quería algo. Sí, ese cayó tenía ganas de la Bueno, cuestión. Después nosotros después, por ley, había que estar atento preguntando de cada 15 minutos, había que sapear porque me podían poner cloroformo o algo y violarme. ¡Ah! ¡Pobrecita! Pero imagínate. Claro. Oye, pero bien. Cámaras. A mí me da risa porque al señor X
¿Ya? Siempre le digo, aprovechemos y hazte un masaje tú. Claro. No. ¿No le gusta? ¿No le gusta? No, no quiere. Hay gente que no le gusta que lo toquete. No, a mí no me gusta. Qué raro. Bueno, vamos con la próxima pregunta, chiquillos. Este es el Titi Trivia de relajación. A ver, dice, ¿quién de los famosos hace Tai Chi? ¿Richard Gere? Ya. ¿Brad Pitt? ¿O Juan Pablo Sanz? ¿O Johnny Depp? Richard Gere. Richard Gere, porque los otros sí son alcohólicos. ¿Richard Gere? Sí, todo dice Richard Gere. No tienen equilibrio. Oh, la respuesta Richard correcta Gere es Richard Gere. Correcto. Me encanta. Bueno, lo vimos antes de ayer. ¿En serio? ¿En qué? Sí, ¿te acordáis en esa casa? El perro. ¿De una casa? Pero igual. Ah, es que yo tengo a Johnny Depp. Ay, ah, no, tengo aquí en Urrips, nada que ver. Ah, bueno, pero igual sirve. Les muestro, mira, Nacha, te voy a mandar a Keanu Reeves. Con, tengo una foto que encontré de Keanu Reeves con Roy Williams. Ah. Porque ayer estuve haciendo orden de fotografías. ¿Ya? Y hay una foto que pusiste en tu Instagram muy bonita. ¿Con quién está ahí? Con la Boloco. Boloco, sí. Sí, con ¿te dio like? ¿Ah? ¿Te dio like? No, no sé, yo no veo quién me da. Oiga, like, disculpe, le tengo una sorpresa. A ver. Mire la foto que yo estuve ordenando y mire lo que encontré. A ver, ¡ay, qué linda! Mire, hola, qué hippie, está de hippie. Qué buena. Es que esa foto fue en una gira de la Teletón al sur. Chaleco helado. Estábamos en Chiloé y la encontré ayer y me dio mucha risa porque me vi y dije, ¡ay, chiquitita! Algo así pensé. De chiquitita. Y unas semillas pegadas. No, y ese chaleco era de pollo. Y mira, la Cecilia, preciosa, hondera, ¿cachai? Con la camisa amarrada, con guata al aire. Ese era su look relajado para ella. ¿Cachai? Y el mío, como que yo siempre me he visto relajada. Entonces encontré divertido. Me levanté en la fue mañana. Un autobully. ¿Qué estaban animando? La Teletón Kilmer. Ah, la gira la Teletón. Linda la Cecilia, la encuentro la preciosa. Y la subí solo para reírme de mí. Reírme de mí misma. Oiga, y mire esta foto, mire. También la encontré, mire. ¡Oh! Mire la Titi. Mira ese Claudia. Pelo, Titi. Sos un poodle. Sos un poodle, Titi. Sí. Ahí estábamos invitados como a un programa. Del Leo, sí, a un programa. Capriles. Sí, sí, sí. Mira, Titi es como una sirena. Sí. Preciosa. Y también. Un lindo peinado, Claudita. Me gustó su peinado. ¿Y por qué no te peinas así ahora? Porque no tengo el largo para peinarme. Sí, ese largo lo tengo. Tan rusias que estábamos. Sí, por Rusia platinada. Ah, ¿no son rubias? Sí, ahora nos oscurecemos, Gilberto. Antes, esa es natural. Y ahora estamos años atrás. Oscurecidas. Tantos años atrás. Tanta juventud. ¿Pero tanto años? Sí. Están súper bien. No, cierto. Tantos años. Oye, ¿les llegó la foto de Johnny Depp con Robbie Williams? Sí, la estamos encuadrando. La están encuadrando. ¿No era Keanu Reeves? ¿Ah? ¿Perdón? ¿No era Keanu Reeves? ¡Keanu Reeves! ¡Ay, qué raro! Oye, nosotras veníamos el otro día, yo fui a un lugar X y fui, le pedí a la Nacha, a nuestra editora, que me llevara porque me iba a juntar con la Claudia. ¿Ya? ¿Ya? Y la Claudia pensó que yo había ido en auto, entonces le pidió a su hijo que la llevara. A pata. Las dos a pata. Las dos a pata. Punto corto, las dos a pata. Nos tuvimos que pegar un pique enorme. Caminando. Y había un perro en una casa. ¿Ya? Que era un Lassie. Ay, qué lindo. Igual. Acuérdate que te dije, mira, está Richard Gere. Sí, era igual, tenía la cara del perro. ¿En serio? Es que era igual. Eso. Era igual. Sí. No, no tiene fotos. Sí, no. Sube malo el comentario. Porque es tan ridícula. Y le sacamos fotos, grabamos la caminata en el Tierral. Todo. Hicimos un gag. Le hicieron un seguimiento. Hicimos gag nosotras caminando. Fran habla todo y llegó acá y me apretó el botón para grabar. Y la Fran me dice, ¡no! ¿Qué pasa? Me dice la Fran, mándame el video. Pero le digo, siempre hace eso, ¿no? ¿El está? Video. No está, no apreté. Regrabó. Pero siempre, cuando hacíamos las viejas. Si no, vamos a poder tener material. Lo mismo, no, estamos mal. Con las locas del mate, las viejas, la misma cuestión. Hoy no grabé los 10 minutos. Ya, bueno. ¿A quién no le ha pasado? A mí. Llegó la foto, mira. Sí, la estoy encuadrando en Excel, me cuesta un poquito. Ah, ahora la tengo. Williams y
Qué no rips. Aquí está, van a quedar sorprendidos. Mire, Johnny Depp. Mire. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Sí, es igual, mire. No, igual a Keanu Reeves. Está sin barba, sí, pero miren, sí es igual. ¡Qué parece ese igual! ¡Pelo! Yo creo que Brad Pitt. Young Witch. Young Witch. Oh, sí, se pasó. Lindo, besito el Lucho Jara también. Y el señor X. Bien, mira Young el look. Witch. Cantante no, y animador. ¿O se parece ahí a quién? ¿A quién? A Miguelo. Sí, se parece. Sí, también. Se parece pero a Miguelo. Pero flaquito. Sí. Pero está ahí, ¿eh? Está bien. Oye, está ahí, pero está mira, ahí. Tiburones blancos. Se es un porque están de blanco, porque están de blanco. Un señor X. Y bueno, saludo a los dos. Me encantó. Ya, sigamos. Vamos con más preguntas. Trivia sobre famosos que se relajan. ¿Quién se relaja con el ASMR? ¿Qué es eso? A. Juan Pablo Sáez. B. Adriana Barrientos. C. Francesca Conserva. ¿Qué es, el ASMR? No sé. Mira, el ASMR es un neologismo que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación estática u hormigueo en la piel que normalmente comienza en el cuero cabelludo. Como una especie de masaje, como una cosa así como... No es eso, Titi. O sea, seguramente lo mejor está así la en Wikipedia. ¿Digo lo que? Sí, lo que es, Claudita. Sí, porque ya no saben, siente que se relaja. Escuchando cómo mascan el crunch. Los ruidos. ¿Sonidos? Los ruidos del cráneo. Hay gente que le gusta cómo suena. Interesante, porque yo en la cocina voy a vincularlo con algo muy cercano a eso, en términos de la relajación. Sí. Dime el que sonido. No rico escuchar cómo rompí un huevo. No sé. No lo he escuchado, yo no tengo idea. Tú eres, pues. Lo bueno, igual. Escuchen esto. A ver, escucha. Ah, mira los glumas. Estoy súper relajado. Yo quedaría tiritón. Está fuerte. Yo no veo eso. Espérate. Acá hay dos cosas. Sí. Ahí estábamos viendo... O sea, la persona que ve eso un Blumen, no ve eso. No, es la persona que ve a los Blumen es una persona que admira y goza de un espectáculo de percusión, de batería, donde es un espectáculo a otro nivel. Han venido a Chile y actúan en Nueva York y giran por todo el mundo. Y una vez fui a ver. La gente que escucha a los chinos mascando cabrita es otro tipo de gente. A mí me gusta ver a la gente gorda comer y hacer ruido. Entonces capaz que la alternativa correcta eres tú. ¡Ella! ¡Ay! Los vi. Lo vi como Claudita. ¡Eres tú! Está una gordita porque tú haciendo como agarrar un pernil con harta aire. Ahí está al lado de la pichanga. ¿Y la relaja? Me relaja. ¿Qué pasa el pernil? Sí, me relaja. Sí, eso es. Me gusta. O cuando... ¿Te gusta el crunchy? ¿El crunch? Más que eso, como la grasa chancho, lo pegote en manitos gordas. Pero eso no, tiene que ver con él. Me gusta el ruido. Ah, el ruido del comistrajo. Claro, eso lo puede hacer una persona delgada. Pero a mí me gusta verlo en gente gorda. Claro. Me gusta cuando comen miel, la mascan esos pedazos como de panal y hacen... Esto es, mire. Pero bueno, mira, escucha, mira, eso mira, es. Mira, ahí ella pesara 100 kilos y yo la seguiría. Ay, no. No, me da un poquito de asco. Ay, me asco. Me da un poquito de asco. Me voy. Ay, no. No. Hay gusto para todo. Por supuesto, gusto no hay nada. Exacto, Gilberto. Un gusto, no hay nada escrito. Bueno, eso yo lo adquirí viéndote a ti comer de chiquitita. Quedé con ese trauma y ahora se volvió un gusto. Muy bien. Muy bien, viste, hemos aprendido algo nuevo. Vamos con la próxima pregunta. Dice así, hablando de relajación. ¿Quién se relaja viendo películas violentas o de acción? Yo sé. A. Juan Carlos Valdivia. Julio Jung o Álvaro Morales. Yo. Álvaro Morales. Juan Carlos Valdivia. Juan Carlos Valdivia dice. Alvarito. Álvaro Morales. Dice por ahí. Ahí está el pollito.
por Jason Keanu Reeves. Pero tú también, Álvaro. Yo también, pero a mí me gustan más las de terror. Ah, con para relajarte. Sí, porque secretas adrenalina. Sí, exacto. Claro. Pero es loco porque el terror o el susto... No, y me gusta que me asusten. Claro. Te contrae los músculos, sí, ¿cachai? Sí, pero es un momento como de... Es como si te tiráis en las montañas rusas, ¿cachai? Porque tenía ese momento como... La descarga de adrenalina. La descarga y ¿qué ahí pasa? Como que... Que el olor a adrenalina es distinto. Sí. ¿El mío? El olor a adrenalina es otro sudor. ¿Lo sientes? Sí, pues yo descargo. Descargo a veces. Ya, ¿viste? El pollito entonces se relaja viendo películas de acción. Dos cosas. Sí. Uno, es verdad que el olor a adrenalina huele distinto. Porque una vez Aslan, mi perro, se iba a comer a Katsu, a mi gato. Y el gato hizo una descarga de olor, sí, pero es que te juro. Mi perra también pasa lo mismo. Y se agarra, yo dije, ¿qué pasó? Mi perrita se agarra y llega con un olor. Un a rabia. Fuerte. Sí, pero no, ustedes están aquí. Lo que como pasa es que... una toxina. No, sí, tienen que vaciarle las glándulas anales. ¡Ah! Pero, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto se hace! ¡No sea ignorante! Sí, sí. ¿Tú cuando bañas a Aslan lo llevas a la peluquería? ¿Te dicen vaciado de glándulas anales? Me lo han dicho alguna vez. Sí, no importa, hágale lo que tenga que hacerle, no más. Tú le hagas. Claro, no, basta, ya. Bueno, ya no tiene nano. Ya, bueno. Sí. Se le vacían. Y lo otro, que te veo a ti relajándote como apretándola. Me encanta sacar vaciar glándulas anales de perro. Ya, cállate. Pero sí me gusta. Y lo otro que quiero decir que es curioso eso, que gente que se quiere relajar, claro, pero ahí asocian el relajo con no pensar. Sí, y por eso sí, se enchufan sí, en otra historia, que sí, puede ser buena, mala o más sí, o menos. Exacto. Pero lo importante es salir de la realidad. Sí, porque, casi un porque escape. Está, a veces uno claro, está muy en la cabeza y está muy determinado por eso. Entonces, cuando tenés algo, lo cual, sobre todo la tele, que te como que te atrapa, de alguna manera estás como dejando que el pensamiento no esté todo el rato ahí, como el ruido. Entonces, sí, tenés la atención en otro lado. Sí. Estoy pensando que nosotros hemos fallado porque... No estamos haciendo lo suficiente para atrapar al público. Ah, bueno. Mira, y si hacemos una película de acción. Deberíamos hacer... Algo de acción. Pero ponte tú. Agarrarnos a coscachos. Sí, algo más común. Más a la señora. Ahora que viene el verano. Señora, le voy a decir cómo relajarse. Vea cómo... funciona esta parte. Se volvió loco. Álvaro. Álvaro, te tenemos miedo. No, porque la no, señora ¿cómo de la casa se no ¿cómo puede se hacer eso. Lo agarró, sí, Eric Paul Hammer. No, ¿quién? Felipe Abello. Ah, también. ¿Te acuerdas? Claro, también. No, si resulta, resulta. Señora, que está ahí en la playa, vaya y vea el cortachurro. Ay, pero volvimos a la cosa escatológica. Basta. El cortachurro, el caballero cortachurro. Sí. A mí me calma. Me pero encanta esta cosa coprolálica que tiene. Esa cosa como de satisfacción. Ahora con los slime, los jóvenes que hacen slime, sí, dicen que esta cosa así como de satisfactoria, como de... Sí, como de era rico. Claro. Eso yo cuando chica tenía slime. ¿Cachai? Ah, sí, aquí. Sí, sí. Ay, no. ¿Pero qué le dieron? Perdón, no se tomó la pastilla hoy día, no, por es eso anda así. No, Álvaro, tu olla, vas a incendiar la productora. ¿Está bien? Está bien. Ya, vamos con la próxima pregunta, entonces, a ver si se la saben. ¿Quién se relaja haciendo collage? La Delta. Alternativa 1, Patricio Sotomayor, Celine Raymond o Daniela Vega. Celine Raymond. Alvarito dice, ay, ¿tan seguro? Seguro. ¿Así nomás? 100%. Mira, está en lo correcto, mi querido actriz. Alvarito. Linda esa actriz. Linda. Ah, ¿te ha hecho un collage? Ah, no, no, es amiga. ¿En serio? Ay, qué oye, ella es tan bonita. Maravillosa. Y es una gran artista. Sí, es una gran artista. Sí, vive en Chile, ¿no? ¿Quién te mando un besito. Es famosa de... Celine Raymond, sí, actriz. Ella hizo un personaje... Pero además es cantante ¿sí? También ha sido cantante. Hizo un protagónico, artista, me acuerdo. ¿Sí? En realidad es una artista. Sí. Oye, qué bueno. Ya, fantástico, chiquillos. Muy bien. Felicitaciones por sus respuestas. Excelente. Me vuelvo para el otro lado. Ella es Blue Rain. She is. His brain. Shut up, please. Chiquillos lindos, nos estamos preparando porque en el próximo bloque tenemos una invitada que estoy segura que la van a disfrutar, la van a gozar y los va a emocionar también porque yo la vi y hoy fue una cosa así maravillosa que sentí y nos va a enseñar a relajarnos, a mejorar nuestra calidad de vida.
Pero antes, quiero decirles que ¿vieron la linda historia que creó Superpollo? Bueno, yo ya la vi. Estoy lista para comenzar a reciclar con propósito. Únete tú también a esta increíble causa y aporta significativamente en los colegios de Chile creando la infraestructura que necesitan reciclando sus envases. Superpollo, alimentar con cariño hace bien. Eso, muy bien. Mira, no hagan zapping, espérennos, se van a sorprender, vale la pena, créanme. Volvemos al tiro, Gilberto. Así es, vamos y volvemos. Ay, mire, justo llegó Aslan aquí, así que voy a aprovechar de vaciar sus glándulas. Vamos y volvemos, porque hoy día converso. Junto a Titi y a las amigas de Intime les tenemos una promo que no se pueden perder, exclusivo en las tiendas Outlet. Llevas tres sostenes a solo 9.990 pesos. Ah, espérate, tengo una pregunta. ¿Cualquier sostén? Sí. Ah. Oye, es toda la tienda. Lo mejor es que puedes elegir como tú quieras. Puedes llevar, por ejemplo, un pack de tres sostenes a 9.990, ¿cierto? Ajá. Como este. ¿Sí? Un pack de dos sostenes más un sostén unitario a 9.990. ¿Cómo estos? O tres sostenes unitarios a 9.990. Oye, me encanta. Mira, así puedo elegir para mí, para mi mamá o para mis amigas. Totalmente. Ah. Son solo pocos días, exclusivo 1, 2 y 3 de diciembre en las tiendas Intime Outlet. Este aplauso es para Íntime. ¡Me encanta! ¡Oye, qué buena promo! Llegó nuestra invitada. ¡Sorpresa! Sí, Gilberto, llegó nuestra invitada. Sí. A ver. Uy, salió sola la puerta. Adivinen. ¿Quién es? ¿Quién es? Por la cara. Por la cara, ya. Adivinen quién es y le van a mirar los ojos. No voy a decir nada. Por favor, adelante. ¡Hola! Oh. ¡Hola! ¡Bravo! Luciana, quiero que por favor la cámara 1 se cierre en los ojos y cuando la vean se van a dar cuenta que estamos con Luciana Osorio Giglioto, hija de la Rebeca Giglioto. ¡Bravo! Bienvenida, Lulú. Yo te digo, Lulú, yo la, perdóname, pero yo te conocí cuando tenía 8, 9, 10 años. Sí, pues. Entonces, para mí, cuando me dicen va a venir la Luciana, la hija de la Rebeca, que ahora es toda una mujer, es madre, es profesora de Pilates, tiene su emporio de Pilates. Yo digo, ¿qué voy a ver? Voy a ver a la Lulú que conocí tan chica y ahora la voy a ver grande. Y me dicen, yes, tienenlo. Porque bueno, de chica también es igual a la Rebeca. Sí, pues. Entonces el día cuando llega, de verdad, el shock así emocional, además de recordar a la Rebeca en su cara, es maravilloso. Estamos viendo ahí alguna fotografía porque yo lo he comentado acá otras veces que ella fue muy importante en mi vida, la Rebeca. Me tocó trabajar con ella en las teleseries. Sí, pues. Era mi tía loca, mi mamá. Claro, era más otra. Grande. Ella tenía mi edad cuando murió, de hecho. Exacto. Ah. Y yo era mucho más chica, sí. Pero por esas cosas de la vida enganchamos súper bien y nos hicimos yunta. Pero sí. Cuando te digo yunta, de contar. Ella estuvo conmigo en momentos súper complejos de mi vida también y yo. Tú con ella también. En la vida de ella también. Sí. Entonces hicimos una relación muy bonita, muy íntima, de contarnos todo, de acompañarnos, de irnos a la playa. Los pisco sour. Del pisco sour. Buena para el pisco sour. Buena para el pisco. Tu mamá, que era súper esotérica y todo, me decía, ya ven para acá que te voy a llevar a una amiga que te vea la carta astral. Oye, Rebeca. Oye, yo le ponía, me acuerdo, música en el auto. Me decía, córtala con esa música, por Dios. Porque era... La Revera, una mujer tremenda, de armas tomar con una personalidad heavy metal. Ella sabía claramente lo que quería, lo que no, tenía la vida clarísima. Ah, mira. Y nada, pues no le venían con lecer a la Rebe, po. No. Me acuerdo, le paró el carro hasta Don Francisco una vez. Ah, oye, y de todo eso que describió la Claudita, ¿qué tienes tú de la personalidad de tu mamá? O sea, por lo que me dice mi entorno más cercano, mis amigas, mi familia, me dice que, claro, es como que eres arma de tomar también. Así como, esa personalidad fuerte. Puta, así como que no sé, de repente me molesta algo y me cuesta quedarme callada. Sobre todo como en las injusticias de las vidas, como de repente, no sé, cotidianidad máxima, supermercado,
veo una embarazada y la embarazada está atrás y no la dejan hacer la fila del no sé, o en el metro, ¿cachai? ¿Lo dices? Voy. Sí. Ah, y pero ya. Se lo digo a ella, como, ¿quieres pasar? Ponte claro. Tú. No, es que me da vergüenza, no, pero gente se va a molestar. Vamos. Pero, permiso, va a pasar la embarazada. No puede parir en cualquier momento, ¿cachai? O sea, un poquito de tino. Como yo creo que esas cosas como más de la justicia, como que me encanta marcarlo. Como claro. Que no me gusta que la gente pase a llevar a nadie tampoco. A veces soy un poco avasalladora yo con mi entorno cercano. Como que de repente me dicen como, oye, ya, pues. Como no seas tan pesado, dime la cosa un poco más amorosa. De tal cual, ya, perdón, tal cual entonces. Sí, ¿sí? No, la verdad que no le venían con lesera, con nadie. Sí. Además, bueno, yo podría quedarme hablando acá 100.000 horas de la calidad de persona, de la generosidad, de lo divertida que era, porque con ella no se pasaban pena, aunque estuviéramos las dos en las zonas para más embarrar, oscuras de claro, la vida, la máxima. Pero era tira para arriba, grabar con ella teleseries era cagarse la risa. Tenía un humor a toda prueba. De hecho, bueno, tú bien lo sabrás que ella, aparte de ser una tremenda actriz de teatro, ¿cachai?, de cine, también fue una gran comediante. Álvaro, ¿te acordáis de la Chile? Era de la Chile. Pero yo la primera vez que la vi actuar en teatro fue en Esperando la Carroza. ¡Ah, qué bonito! Y quedé impresionado porque estaba la Paulina Urrutia también y estaba la Gloria Muchmeyer. Y yo quedé impactado. Estaba recién saliendo, o sea, iba a empezar a estudiar teatro. ¡Ah, qué bonito! Sí, fue la primera vez que la vi. Y ahí no, está... quedé, pero... Mira, y la Vicky y la Gaby. Impactado. ¡Sí, la Vicky y la Gaby! ¡La Vicky y la Gaby! ¡Qué maravilla! ¿Y tú nunca quisiste seguir los pasos, la actuación y eso? Obviamente que me pinchó un poco el bichito. Yo dije, sí, al principio quiero y todo. Y después, cosas de la vida como la rebeldía, dije, no. Voy a cortar porque toda mi familia son actrices, actores, claro. Mis dos hermanas son actrices. Entonces yo soy el concho y yo llegué y fue como el quiebre. Y dije, no. Y todos como... ¿Cómo no? ¿Por qué no? Como, claro. ¿Por qué no? No, quiero hacer otra cosa. Y ahí me empecé a indagar y yo siempre fui deportista, siempre me gustó mucho lo físico. Y ahí, claro, ahí descubrí el pilate, que fue como lo que me enamoró. También quise ser kinesióloga y después dije, no, yo voy a quemar la universidad si me meto a esta cosa, porque tampoco soy como, no soy muy de estructuras, muy, no sé, no, no, claro, no, estructuras no me gusta tradicionales, que me mande, claro. No me gusta que me mande. Es chora, sí. Choriza, claro, porque todas las hermanas, tu hermana se dedicaron al sí, arte. Sí. Me acuerdo la Camila, que era... el orgullo también de la Rebe, que ella hacía como trapecio. Muy joven, sí, así como cuando ustedes ven espectáculos así tipo Circo de Soleil, como esa total. Onda. La hija mayor de la Rebeca, sí, hermana de la... Ella se colgaba y hacía unas de esas cosas así como ¿cachai? Los acróbatas como, pero sí. De elite, así. No, ¿cachai? Estaba en el Circo de Soleil, ¿o el no? Circo Baroque, en un circo francés que se fue a Francia a los... 17, 18 años, terminó el colegio y se fue. Y la agarraron, él estuvo ya viviendo 8 años en Francia. Qué y estuvo buena. Ahí, claro, con este circo que viajaba por todo el mundo. Claro. Era como la competencia del Circo de Soleil, ¿no? Sí, pero tú eres la menor de las hermanas. Sí. Ah, o sea, cuando tu mamá murió eras muy chiquitita. Yo tenía 10 años cuando mi mamá falleció. Sí, Luciana, ¿no te acordáis de tu mamá? Obvio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenés recuerdos de ella? Me acuerdo mucho de ella. Bueno, también en etapas como de harta enfermedad y claro. Hartos como temas como medio agotadores en temas como, sí. Digamos, pero me gusta mucho revivirla en esto, como en la alegría, porque ella era muy alegre, ¿cachai? O sea, siempre fue como una mujer que en el fondo siempre me decía, mira, capaz que ¿qué me estén inyectando? Me decía, ahí pues está en la clínica, me decía... Pero siempre salía una talla, siempre como mamá, como ya, pues. Ubícate. Como, ubícate, pues, ponte triste. Claro, hay que sufrir, claro. ¿Cachai? No, ya no, me quiero ir para la casa, quiero un pisco sour, estoy aburrida. Ya, sí. ¿Cómo que estás? Yo después te voy a contar en privado algunas cosas de Rebeca en su estadía en el hospital internado, las cosas que hacía tu madre. No, es que, no, y tú te morís porque me he encontrado con gente que trabajaba ahí. Achuta. Y es como, me acuerdo de tu mamá y me acuerdo de esta talla, de esto, de lo que hacía, de lo que hablaba, de lo que yo decía. Bueno, sí, pues mi mamá. Era una loca linda. Loca buena. Buena, simpática, graciosa, gozadora, ¿cachai? De la vida y tenía todo este mundo. Además, vivía como con 100 perros.
amante de los animales, de la naturaleza. Me acuerdo que le gustaba tomar té. Mucho té. Todo té, como que uno no toma té. No, tú veías la casa de la Rebeca y hacía que le pusieran la mesa en la orilla del río, en el Arrayán. Sí. Y te decía, tomemos té, o se iba a unas cafeterías en Providencia a tomar té. Y le encantaba tomar té. Ah, mira. Era súper conocida. Llegaba mi mamá, ¿sí? La Rebeca, llevaba a mi mamá así como a 8 cuadras del Tabeli de Providencia. De Providencia. Y ya la venían atendiendo, así como, oh, viene la Rebeca, ya. Así como que me ponían una mesa, así, y llegaba. Claro, y no de siempre. No de siempre. Que era tabeliana, sí. Tabeliana total. Sí, sí, se juntaba ahí en el Dragstore, ¿no? Sí, y se juntaba el día a día. En el Dragstore, ¿no? Atrás. Porque ahí me encontré varias veces. O sea, hasta el día de hoy con mi hermana es como... Cuando nos hay que a conversar, es como Tabeli de Dragstore, sí. Del Dragstore, ay, qué lindo. Vamos, coño. Sí, aprovecho ahora que está la Luciana acá, de homenajearle. Me imagino que toda la gente en la casa también la está recordando, porque es una tremenda actriz que le debemos muchos buenos momentos, por su talento y por su alegría y por la comedia. Realmente ella, independiente, que hizo 1000 trabajos muy importantes. La gente popularmente también la conocían por la Vicky y la Gaby, que ahí la rompió con la Gloria Munchmayer. Y la verdad es que se cagaban de la risa grabando eso y repartían, así repartían alegría y sonrisas por todo el mundo. Así es que es un bonito recuerdo. Bueno, y me mira con Gonzalo Valenzuela. ¿Quién es? No, no. ¡No! ¡Venezuela! Pero dime que no se parece. El Tito Noguera. Sí. ¡Es igual! ¡El Tito Noguera! No, esa obra es... puedo creer. Ay. ¡Ay, no! Falta mi hermana. Diría el tiro. ¡Ay! Es la obra. Ah, no, sí, pero... ¿Sí? La Rebeca chica. Oye, ¿y tus hijos ven de repente las imágenes de la abuela? ¿Sí? ¿Dónde estará la Janet? ¿Dónde estará la Janet? ¿Esa era la obra? No sé. Esa misma cara te acabo de poner. No sé. No sé. Nada, queremos rendirles un recuerdo, un homenaje a la Rebeca, y feliz de que esté la Luciana acá, que tomó otro rumbo, porque la Luciana, como dice, no quiso ser actriz ni nada, y te dedicaste en el fondo al bienestar. Sí, a mí me da risa porque hablaban de la hora escuchada atrás, sí, de que no, de que vamos a un día relajado, pues entré como así, pero en el fondo no, porque el Pilates no tiene nada, o sea, te relaja, te elonga, te conecta contigo mismo, pero no es como el yoga. Ya. Claro, son dos disciplinas muy distintas en el fondo. ¿Y para qué sirve el Pilates? El Pilates sirve para todo. Sirve para todo, sirve para elongar, sirve para fortalecer, sirve para rehabilitarse después de un postoperatorio, sirve para adelgazar, para todo, sirve para absolutamente todo. Y lo mejor de todo es que vas conociendo tu cuerpo. Sí. Vas encontrando, ponte tú, malas posturas que llevas años haciéndolo, estando en esa postura, y en el Pilates te vas como tuc, 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 como alineando, y vas entendiendo que, claro, en el fondo tenía el dolor de rodilla porque tenía el hombro para adelante y ¡oh, qué heavy! Todo conectado. Oye, está conectado. Disculpa, o sea, para complementar, yo soy fan del Pilates porque yo fui deportista muchos años. Y tuve una lesión que al final me llevó al kinesiólogo. Y en ese momento el kinesiólogo me dijo, te voy a hacer solamente Pilates. Ah. Y yo dije, ¡qué lata! Sí, po. No, de verdad. Sí, obvio. Y me dijo, sigue. Tuve 6 meses y me mejoré. Yo tengo cortado un ligamento. Oh. Todavía, hace muchos años. Y el Pilates me ha mantenido... No te lo puedo creer. Sí, con eso controláis el dolor. O sea, y tengo varias cosas más. Tengo artrosis de cadera, tengo... Ah, pero es súper bien. Y el Pilates me ha mantenido. Bueno, sí, para no operar. ¿Tú haces Pilates ahora? Hago, sí, ahora estoy haciendo menos porque estoy con mucha pega, pero en general sí, pues trato de hacer. Pero cualquier persona puede hacer, o sea, una persona con lesión, una anciana, una señora de edad. Claro. En el fondo hay niveles, hay niveles en la clase, y lo bonito del Pilates es que en la misma clase, yo siempre digo, no más de 6 alumnos por clase, porque esas cosas ya más masivas, como de entre 20 y 30 personas, uy, es como que en el fondo puedes hacer una clase, pero debería ser una clase muy básica, porque en el fondo también te puedes lesionar muy fácil. Exacto, sí. Luciana, te propongo que nos enseñes algunos ejercicios para que la gente sepa lo que es el Pilates, lo diferencie del yoga, y vea que a través del Pilates, venga para acá, pongámonos de pie, puedes incluso solucionar problemas de dolores.
sí, po. O sea, aparte tú, cosas crónicas, esa fibromialgia, cosas como que en el fondo te vayas a quedar, como que te dicen como no te... Lo más terrible de todo es que a veces los doctores, no, se me tienen encima, pero a veces dicen, o la gente en común, la gente en general dice, me duele esto, no me voy a mover más. Claro. Es todo lo contrario, tú te tienes que mover para que en el fondo ese dolor, esa lesión, sea lo que tenga, se vaya movilizando, se vaya alivianando. Porque cada vez que vamos quedándonos más quietos, más quietos, más quietos, más rigidizamos y otros dolores van a ir apareciendo. ¿No? Claro. Oh, qué heavy. Y hagamos algo. Oh, ya encuentro maravilloso. Vamos. Voy a... Oye, me voy a sacar. Qué miedo. Esto era relajación. No, yo pensé que me iba a relajar. Ya, sí, no, hay que moverse. Vamos a sacar... Qué cosa. Estos rollers se llaman. Toma uno y pasa. Acá hay más. Toma uno y pasa. Yo me pongo con dos. Yo tengo el mío acá, espérenme. Tengo acá dos rollos. Entonces, vamos a tirarte un poquito más. Ahí. Entonces, este es un roller. Ya, este roller sirve en general para masajear, para alinear, para descontracturar, para masajear la fascia. La fascia ahí, después búsquenlo, es muy entretenido. No, ¿dónde se puede comprar el roller así alguien que está viendo? No, ponte tú. A mí. Muy bien. Me lo compran a mí, me escriben y me pueden pedir un roller, sí. Bueno, y estos rollers, estos también se pueden comprar en otros lugares, pero este en particular tiene, está como... La cosa rugosa. Sí, claro. Tiene la textura. Hay otros roles que son rugosa. Más... ¿cómo se llama este material? Como medio... ¿Goma eva? Como goma eva. No, pero es como un material que se va como guateando. Sí, entonces, este dura. Yo los tengo hace 8 años. ¿Cachai? Buena inversión entonces. ¿Y qué hacemos con esto? Ya. Entonces, lo que van a hacer aquí, chicos, es... No se saquen. Lo que vamos a hacer acá es lo van a dejar acá, a lo largo. Oye, con la agachada. Ahora, lo que sí quiero es que se separen un poquito. Ahí. Ahora, todos van a caminar aquí en la puntita del roller. Y se van a sentar. Ya. Pero eso es como una flexión de... ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Sentadilla? ¿Como algo así o no? Con todo el glamour, vamos. Y nos sentamos. Y ahora... Empiecen. Sonó todo. Ese crunchy. Está de rodillas, por favor. Ese crunchy tengo joroba. Ahí ya nos sentamos. Ahora a sentarse y pararse ya. Se van a ir para atrás y se van a quedar acostaditos. Ay, qué rico. Ya, así que lo que sí tienen que dejar es la cabecita apoyada en el roller. Así que si están con la cabecita colgando. Ay, qué agradable. Quiero que bajen y se acomoden apoyando la cabeza. Sí. Ay, qué rico. Tengo que bajar más yo porque. Ahí. Perfecto. ¿Y los pies, las patas ahora, para arriba? Los para piecitos abajo van apoyados en el suelo. Ya. Las manos, déjenlas a los lados. Ahora, observen sus rodillas. Que sus rodillas estén a lo ancho de las caderas. Ya. Ya, es lo ancho de las caderas. Junta más aquí. ¿Ahí? Más. Yo no tengo más fuerza en la cabeza. Ay, qué siento rica la columna. Oye, qué se pasó. Y con esto es maravilloso. Ahora, desde ahí van a llevar los brazos hacia el cielo. Alarguen los brazos al techo. Y las palmas se van a mirar. ¿Cómo? Giran las palmas, se van a mirar tus palmas, una con otra. Ah, perdón. Eso. Nosotros tenemos unas escápulas atrás. ¿Se acuerdan de las escápulas, las alitas? Sí. Lleven las alitas hacia atrás, encajando escápulas y apretando el roller. Sientan cómo se aprieta el roller. Ay, qué rico. No es necesario, flexar los brazos, porque en el fondo lo que tú haces aquí es ahí. Eso. Y ahora desencajen y alarguen los brazos hacia adelante, hacia el techo. Inhalo por nariz, ahora. Inhalo por nariz y exhalo y encajo escápulas. Inhalo por nariz, alargo. Eso, bien, Titi. Y exhalo, encajo. Llevo hacia atrás. Inhalo una más, hacia adelante. Y hacia atrás, encajo acá atrás. Eso, alejando siempre los hombros de las orejas, una sensación de que yo quiero alargar el cuello. Yo también estoy inhalando, por supuesto. Te traje un rollo. Ahora, chicos, ¿qué van a hacer ahí? Acércate aquí, Fran, un poco más los pies hacia tus glúteos. Más, ahí. Ahora vamos a dejar las manos a los lados. Eso, apoyen las manos.
y vamos a llevar una pierna arriba en flexión de 90 grados. Solo una. Oye, pues, equilibrio. Lleven ahí tener un hoyo en la calza. Lleven el ombligo sin calza. Lleven el ombligo hacia adentro. Me da vergüenza. Proyecta talón. Ahí estoy. Perfecto. Oye, medio flaca, ¿así? Perfecto. Ahora quedan ahí. Claro, queda ahí, Álvaro. No, ¿te duele la rodilla? ¿Te duele? Me da como un calambre. Es que te está irradiando el roller atrás. Estira la pierna tú al suelo. Esto es lo lindo del pilates. Y cada una puede hacer. Y ahí lleven el brazo contrario arriba. El brazo contrario arriba. Sí. ¿Ya? Giren la palma hacia adentro y encajen escápula atrás. Eso, flecta la pierna. Ahí. Ahora, queden ahí. Estira el brazo. Van a inhalar por nariz y van a exhalar llevando el brazo hacia atrás, alargado. Y la pierna hacia adelante, alargada. Proyecten el talón como que estuvieran pisando el suelo. Ahí, sin tocar el suelo. Vuelvo, flecto rodillas, ombligo adentro. Flecto, vuelvo arriba, subo brazo. Inhalo por nariz. Exhalo, alargo. Estiro pierna hacia el frente y el brazo se va hacia atrás. Vuelvo, inhalo por nariz. Flecto. Siempre la respiración en el pilates es muy importante. Ya, porque me conecta con mi abdomen. Inhalo por nariz, exhalando, llevo el ombligo hacia la columna. Eso, vamos, una más. Inhalo por nariz. Exhalo, alargo. Vuelvo arriba y la pierna ahora lleve la estiradita al techo. Proyecten el talón, alarguen esa pierna. ¡Ay, qué vergüenza! ¡No puedo! ¡Seamos Claudia que me así! ¡Pero muestra pierna, mija! ¡Muestra la pierna! Me va a ver toda la pierna, me va a ver vergüenza. Aquí, aquí, un nudo. Hazme un nudo, Luciana. Y ahora... Vamos con ese tuto. Quédense. La Claudia me hizo desequilibrar. Quédense ahí. Oye, mantengan no tengo ahí nada de elongación. Proyecta el talón. Aquí lo que estamos produciendo es que se está irradiando atrás los tendones. Sí, sí, ¿ya? Sí. Por eso yo ya... Vamos con ese tuto. Y ahora, desde ahí, chicos, alarguen abajo y estiro brazo hacia atrás. Ay, me encantó esto. Inhalo una mano. Seguro más que el yoga, fíjate. Y no vengamos ahora a decir que nos gusta más, no. Te juro, porque esto en la espalda es demasiado rico. Se pasó. Ahora, queden ahí, apoyen los pies. Vuelvan a la postura inicial. Vuelvo a la postura. Ahí, ¿cierto? Vamos a hacer algo un poquito más difícil. Vamos. Vamos a dejar las dos piernas. Primero van a levantar una en flexión de 90. Ya. ¿La otra? Solo una. La que ya... Flectada, flectada. Eso. Ya. Y ahora, activando bien el abdomen, levantan la otra. La otra. Las dos. Ahí. Mantengan ahí. Perfecto. Qué bonita la imagen. Piernas en flexión de 90. Mucho gusto. Las piernas a lo ancho de las caderas. Ahí. Ah, ya. Un poquito más abierto. Ahí, siempre a lo ancho de las caderas. Carito, cuídanos. Cuídanos. Y tú me pusiste al lado de alumnas muy tontas. Desde ahí, ¿no? Vamos a estirar las dos. ¿Alguien tiene problemas de lumbar? Yo. Ya, estira solo una pierna hacia el frente. Ya. Los otros vamos a estirar piernas hacia el frente, en una diagonal hacia el techo. Ombligo adentro. Vuelvo, flecto. Relaja el cuellito, Álvaro. Esto inhala lo he hecho. Y exhala, alarga. Pero sí. Piernas al hombro, así tú. Sí. Y vas alternando. ¿Así? Ah, vamos alternando. Vamos alternando, pero tener el equilibrio. Puedes hacer o una y una. O puedes hacer dos, que es un poco más intenso. Vamos a hacer dos más. Inhalo por nariz, exhalo por boca. Siempre que yo estire, exhalo. Una más, dale, Fran. Alarga. Y vuelvo, flecto. Bajo una primero. Bajen una pierna y bajen la otra. Estiren piernas. ¡Oye, qué lindo! ¡Oye, qué bonito!
voy a levantar ahora. Ahora, ¿cómo van a bajar? Bájense así, chicas y chicos. Ah, al lado. Todos del lado, caigan. Esta es la mejor parte. Ay, ya. Clavo la pared. Saquen el roller. ¿Ya? Ay, exagerado. Estiro, estiren, acuéstense boca arriba. ¿Ya? Y estiren las piernas. Miren, ¿ya? Sientan sus columnas. ¿Eh? Oh, mira, la receta. Como que tengo menos joroba, me siento más. ¿Sienten como que la espalda se pegó al suelo? Sí. Ya, porque el roller lo que produce es una alineación de tu cuerpo. Como que automáticamente ahora se van a parar y el Álvaro ya no va a estar cocinando así. Vaya a estar cocinando así, con los hombros para atrás. Ah, qué bueno. Ay, a ver. Vamos, inhalo por nariz y vamos a llevar los brazos hacia atrás. Ah, perdón. Exhalo y proyecte los talones, denle fuerza a los pies, como que estuvieran pisando el suelo. Empiezo a subir brazos, cabeza, activa el abdomen brazos, y te vas a quedar sentadita. Cabeza. ¿Qué más? Eso, vamos, perfecto. Alargo brazos hacia mis pies. No llego. Hacia donde pueda. Es que yo no puedo hacer activa abdominales, abdomen. Mira, yo llego hasta ahí. Empuja. Es que no tengo fuerza. No puedo. Lo que estás haciendo. Nada, nada. ¿Por qué te pasa eso? Porque tenés todo el peso acá arriba. Sí. Inhala hacia atrás. Te pusiste mucho. Mucho, se puso mucho. No me puedo. Inhala para atrás, de nuevo. ¿Te ayudo? Trata. Ya, trata. Inhala, no. Vamos a hacer algo. Pero que no me enfoquen aquí porque se me ve como que tuviera trupa. No tenés nada. Inhala por nariz. Las palmas que se te miren. Exhala, sube. Cabeza. Pues sí. Mentón adentro. Ya vamos. Oye, tengo una pregunta. Perdón. ¿Viste? Yo tengo una pregunta. El roller, si uno lo compra, saber ocuparlo después de estar en la casa. Mira, yo esto, lo que yo siempre les digo a mis alumnas, porque tengo unas alumnas que me compraron roller, deben estar así, ¡sí, te lo compramos! Y yo no he podido mandarle los videos. Ah, ya, porque pero no digamos, sé hay apoyo, hay apoyo. O sea, me encantaría que alguien me enseñara a mandar videos como por... Ah, pero pasa acá vamos por la a sala de Instagram. Oye, Luciana, espérate, quiero saber una cosa. Ya, mucha gente yo creo que se va a entusiasmar, se ve fácil, no lo es tanto, pero es una muy buena práctica, muy recomendable, sin impacto, elonga, relaja, trabaja con la respiración. Se puede hasta meditar cuando uno está haciendo este tipo de ejercicio. En el fondo lo que pasa acá es que... Va conectando con tu cuerpo. Por ejemplo, claro. El Álvaro el tiro dijo, ah, como que... Sí. Pero hiciste un movimiento que en el fondo no estaba bien realizado. Después te dije, estira la pierna, sí, se te fue. Y ¿cachai? Y va conociendo tu cuerpo. Exacto. ¿Dónde te puede, si alguien, tú haces clases, dónde te pueden ubicar para unirse a la clase? Mira, tenemos un estudio en mi casa. Mira. Ah, no, allá está, esa es tu cámara. ¿Cuál? La 2. Acá. Yo quiero ver a la 2. Tengo un estudio Pilates en el Golf. Ahí sale la dirección. ¿Sí? Perfecto. Nuestra Señora de Los Ángeles, sí. 185 Las Condes. Estudio Pilates. Pilates Gigliotto. Y tengo otro en El Monte, que eso es en mi casa. Yo tengo mi estudio también en mi casita, donde viene gente de todos los lugares, desde Mayoco. Te juro, así viene gente de La Isla, viene gente de Peñaflor, de Talagante. Ahí está el Instagram. Ese, sí. Así que los dejo invitadísimos para que vayan, ponen su clase de Pilates. Ahí con las chiquillas hicimos un fin de año, como un cierre de año, pasamos muy bien en mi casa, estuvo muy bonito. ¡Ay, qué linda! ¡Es en mi casa! ¿Sí? La profe. Ay, la miscola. Con su tabaco. Su tabaquiño. Sí, no hay que siempre tener. ¿Por qué no hacemos un asado en la casa de la Luciana? Sí, vamos. Así súper. ¡Hagámoslo en vivo! Ay, Luciana. No sabes la alegría de verte. De verdad, me lleno de emoción de poder abrazarte hoy día. Nada, qué rico reencontrarme. Yo ahora yo te voy a agarrar el teléfono y yo no te suelto. Vamos más. Vamos a tomar un pisco sour, la chicureo, no sé qué. Ay, te voy a llamar y te voy a decir, estoy con la dieta la uva. Vamos a tomarnos la voy uva, a, entonces. Voy a ayunar 3 días uva. Pero corre. Sí, mi mamá la uva, así. Me voy a desintoxicar. Y otro día comía melón. Un detox. 3 días, un detox. Oye, chicas, yo quería también agradecerle a la chica que me vistió hoy día. Ay, por supuesto. Ya estas hermosas calzas. Preciosa. Ay, qué bonito. La delina. Linda. Yo quiero una de esas. ¿De quién son? Sí, ¿cómo se llama? Esta chica se llama Más Fit Chile. Ya, ahí tiene, tienda Miss Fit Chile. Miss ella, más encima ella los hace. No es como las cosas chinas. Wow. De verdad, ella los hace, te lo manda a hacer. Ayer me dijo, ya está listo, me lo consiguió en un día. Así que súper amoroso. Gracias, Luciana.
hay que tener estilos de vida saludable, hay que cuidarse, sí. Hay que hacer deporte y hay que alimentarse bien y hay que tener todas las vitaminas y minerales que necesitamos día a día. Te recomiendo Subavit, además un excelente regalo de Navidad. Mira qué bonito el pack, este es el pack de 3. Puedes comprar de 3, de 6, de 12, son súper convenientes. Lo puedes comprar a través de www.subavit.com, hay despacho a todo Chile y lo puedes comprar naturalmente, presencialmente en las tiendas Natulan, que están apareciendo ahí las direcciones, vitaminas y minerales que te van a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Son necesarias, chiquillos y chiquillas. A partir de los 15 años puedes tomar, hombres y mujeres, 2 cápsulas diarias de Subavit y vas a tener colágeno, zinc, vitamina D, vas a tener coenzima Q10 y vas a tener Maki. Son muy necesarias. Yo me quiero, me cuido con Subavit. Regala salud, regala Subavit. ¡Eso! Vamos y volvemos. Estamos de regreso. También muy bien acompañada. Pregunta, chiquillas y chiquillos y chiquillas en la casa. ¿Tienes dolores articulares, artritis, artrosis, osteoporosis? Bueno, vamos a saludar a Jorge Ramírez Heredia, a quien ustedes ya conocen. Pero Jorge nos trajo al doctor Julio Barrios, médico general de adultos. Te damos la bienvenida. Hola, Claudia. Hola. Gracias. Él nos va a comentar de estos temas y además nos va a recomendar osteoartritis, un clásico para los dolores articulares. Así es, un clásico. ¿Qué enfermedades, Julio, podrían ser invalidantes? Bueno, de las articulaciones en general nos pueden invalidar muchas enfermedades que las afectan, porque recordemos que necesitamos movernos a diario para hacer la vida diaria. Claro. Y si alguna enfermedad afecta a las articulaciones, nos va invalidando. Dentro de ellas encontramos la artritis, por ejemplo, la artrosis y obviamente la osteoporosis, porque va dañando el hueso, los va haciendo mucho más débil y susceptible a la fractura. Así que tenemos que cuidar la articulación para mantenernos siempre móviles. Oye, Julio, ¿y es verdad que esto afecta más a mujeres que a hombres? Habitualmente sí, es verdad, pero también afecta a los hombres. A veces los hombres nos despreocupamos porque dicen, no, es una enfermedad de mujeres. No, ahí hay un grave mito, afecta un poco más a las mujeres, pero también una enfermedad de hombres. Así que los hombres también debemos preocuparnos a diario de las articulaciones. Si queremos mantenernos móviles, por supuesto. Y para eso, nada mejor que osteoartritis. Sí, ahora, el osteoartritis, ¿por qué sirve? Me lo han preguntado mucho. De partida, es un producto que lleva en el mercado mucho tiempo, lo que va mostrando que el producto sirve y los pacientes lo siguen consumiendo. Segundo, es un producto que coayuda o ayuda a los tratamientos habituales del manejo de la inflamación del dolor de la articulación, por lo tanto baja los síntomas. Baja la articulación, osteoartritis ayuda a mejorar la flexibilidad porque baja el dolor. Y también ayuda a proteger el hueso a través del calcio que nos provee para que el hueso esté más firme. Así que osteoartritis es un tremendo producto que ayuda a los tratamientos habituales que hacemos para disminuir el dolor. Tú sabes que Jorge siempre nos trae unas promociones espectaculares. Así es, pues. Pero qué bien. Regalonea al público de Claudia Conversa con unas promos increíbles. ¿Y la de hoy, de qué se trata? Bueno, usted ya escuchó al doctor, pues, ¿eh? Tome osteoartritis. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Sus articulaciones se lo agradecerán. Osteoartritis. A las primeras personas, digo a las primeras porque después el teléfono está ocupado, hay 222-700-200, decía, a las primeras personas que compren hoy el pack Osteoartritis, les vamos a enviar 2 frascos de colágeno Artrit. ¿Cierto que es bien bueno también el colágeno, doctor, para potenciar las articulaciones? Pues, sí, porque de hecho el colágeno, si, siempre me lo preguntan las personas, y ustedes en la casa quizás también se lo pregunten, ¿qué es el colágeno? ¿Tú, Claudia, sabes lo que es el colágeno? El colágeno es una proteína. Oye, pero qué bien, poca gente lo sabe. Pues, sí. No, gente sí, lo sabe. Me manejo un poco. Sí, el colágeno es una proteína que nutre las articulaciones, así como hay proteínas que nutren los músculos, también hay proteínas que nutren las articulaciones y el colágeno es la proteína. Entonces necesitamos siempre estar nutriéndolo, o sea, en este caso, nutriendo el colágeno de las articulaciones a través de consumirlo. 2 frascos entonces, colágeno Artrit, a los primeros que ya están marcando al 222-700-200 en la compra PAC Osteoartrit. Contacto directo con Call Center, aún en líneas libres, reitero. Y esta misma promoción la puede hacer en la página osteoartrit.cl. Osteoartrit. Para todo este año y a principios del próximo. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto duraba? 3 largos meses. Ah, hace una sola inversión la persona. Ya. ¿Qué pasa si ya no está ocupado? Ah, buen dato, porque ahí le devolvemos el llamado, pero tiene que llamar antes que termine el programa. De lo contrario, no va a tener ningún regalo. Pero si está ocupado, entra su número, ¿verdad?
Y ahí sí le respetamos los dos frascos colágeno Artrit de regalo. Osteoartrit 222-700-200 y también en la página osteoartrit.cl. Apresúrese. Jorge, un millón de gracias. Gracias a ti. Julio, qué gusto conocerte. Gracias, muchas gracias. Claudia, se pasaron de verdad. Jorge. Permiso. Adelante. Adelante, adelante. Ya estamos en la cocina. Álvaro nos está preparando algo muy rico, muy relajante. Pero antes, Álvaro, mira, estás comiendo. Te tengo que probar. Sí, tengo que rectificar. Sí. Es por eso. Quiero que luego nos cuentes en detalle y vamos a probar esta preparación. Pero la Fran nos tiene formas de relajarnos. Ah, qué buena. Pero distintas, raras. Ah, de eso me gustó. No son tan extrañas. ¿Qué es extraño hoy en día? No sé. Pero ¿qué es extraño hoy? A relajarse. Ustedes van a ser mis modelos. Okay. Ya. ¿Qué hay que hacer? Mira, los voy a poner a prueba, ¿ya? Formas para relajarse. Hay gente que hace caras, muecas. Ay, con eso te relajas. ¿Qué? Sí, yo, ustedes, ¿ya? Ustedes creen que son actores. Yo soy modelo. Deben haberlo hecho el abejorro. ¿Cuál es el abejorro? Cuando hacía. Yo lo he hecho, es bueno. Para soltar la... Antes de salir a la escena. Sí, yo lo hago. Para saltar. Hágalo. Y haz así uno también. Wipiti wopiti. Wipiti wopiti. Así. Así. Ah, para que sueltes la mandíbula. Mi mamá me mima. Bueno, los locutores también. Sí, los locutores. Y a cada una cámara va a mostrar su mejor cara. Mamá está presa, mamá. De relajo. De relajo. Ya. A ver, a mí me gusta. Ah, de relajo, de relajo. Para relajarse. Esa. El caballo loco. Eso además es una gimnasia facial. Sí. Ojo. Para el nasogeniano. Exacto. Y Alvarito. El mío. ¡Ay, qué relajado! Oye, pero el Alvarito te ve como estresado. Como... No, pero es que te estresa, pero después te relaja. Pero te relaja. ¿Y la claro. tuya, Fran? No puede. A ver. No puede. La mujer sin rostro. Hay una. La mujer sin rostro. Tiene que antes salir a escena. Cero rictus. Yo no tengo rictus. Estoy pintando. Cero rictus. Mira, mira, aquí estás joven. Gaya. Gaya. Vete a mi Instagram que ahí está todo. Pero los actores hacen así. Todo. Todo, no solo para un lado, Eso, ahí. Eres una imbécil. ¿Estás relajada? Uy, se me relajó la lengua. No, pero es verdad, fuera de broma, todo esto que acabamos de hacer lo hacen los actores antes de salir al escenario, antes de hacer una escena para relajar. Tal cual. Bueno, les voy a contar otra cosa. Te queda un minuto, así que apúrate. No, entonces voy a hacerlo con más dinámica. Ya, dale. Dinámica. ¿Hace cuánto no riegas la planta? Yo riego todo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo riego? Riegas. Esta es una albahaca. Albahaca. Esta es mía. ¿Sí? Sí. Llévatela. Es mi albahaca. Hoy mira cómo riega la Claudia. Ya, pues ¿Te relaja? Ah. Ya, pero no seas bruta. Relaja por los hoyos de acá va a botar. Relaja mucho regar. Me gusta regar. Sí. Me encanta. A ver, la Titi, ¿cómo regar? Me gusta regar. Porque grande quiero ser. Y cantando. Sí, bueno, mira, por lo general, sobre todo cuando son huertas, ¿ya? Se riegan por el ladito. Son una... Nos embarró a todos, Se riegan por el ladito. No se moja la flor. Fíjate que regar es un acto súper relajante. ¿Sí? Porque te concentra en el agua, porque además conoces tus plantas, entonces ves cuando botaron flores, cómo creció la hojita. Es súper emocionante. Córtala. Como broma. Ya, Kinder. Francesca, te voy a sacar la rubia. Vamos a la marcha comercial. Vamos y volvemos. Se volvió loco. La pastilla, Fran. Pregunta, ¿de dónde vienen estas arvejitas? Yo te voy a contar, Titi. Nuestros frutos vienen de un lugar único. De la tierra, sí, de ella nacen las cosas más increíbles y se cosechan sabores tan ricos como tu plato favorito. Lo mejor de la tierra están nuestros frutos, frutos del Maipo. Descongela lo bueno. ¿Eh? Gracias, frutos del Maipo, por acompañarnos. Mira estos champiñones laminados. Llegar y hacer. Listo. Rico. A propósito de cocina, Álvaro nos iba a preparar
una comida con ingredientes que ayudan a la relajación. Hay ciertos alimentos que ayudan a relajarse. Mira, Álvaro. Mira, a ver. Hay ciertas cosas que ayudan a relajarse, como por ejemplo, como decía la Fran, el crunchy. La gente que se relaja con cosas crunchy. Entonces yo hice, voy a hacer unos pequeños chips de zanahoria con papa. Ojalá que queden crunch, un poquito crunch. Más crunch. A esta le falta un poco, pero bueno, pero por cosas de hora, crunch, pero no importa. Pero lo rico es que igual la papa y la zanahoria tiene esa cosa. Sí, entonces te va a ayudar. Y esto va a ir acompañado con una salsa que tiene menta y tiene albahaca. Y yogur natural. Yogur natural. ¿Okay? Entonces, la menta y la albahaca son dos como hierbas que te ayudan a la relajación. ¿Okay? Y acá tenemos una sopita de zapallo con zanahoria. ¡Oh, qué rico es! Que también tiene jengibre. Y se supone que eso también, de alguna manera, porque tiene un poquito de romero, ¿no? También esas hierbas ayudan un poco a que te calmen. Te calman la ansiedad, te ayudan a limpiar el cuerpo, te desintoxican y te puedes preparar para esta fecha donde uno le pone. Sí, pues. Preparando el cuerpo. Tengo dos consultas. Muy buenas. Sí, mi amor, toda consulta es pagada. Una es, ¿tú qué aconsejas? ¿Jengibre en polvo o tomar el jengibre? No, el jengibre natural. Yo también ocupo en polvo cuando no tengo, igual está bien, pero pierde facultades. Ya. El jengibre, entonces siempre es mejor tenerlo fresco. Y eso por un lado. Y por lo otro, otra cosa. ¿Ah? Te calla. Apúrate que yo también tengo preguntas. Señora, por favor, tenga ojo porque a mí me ha pasado que uno compra el natural endulzado. Ah, yo sí. Hay que tener cuidado de comprar el natural. Tiene que ser el natural sin dulce. Sin sabor. Uno cae, pues dice, yogur griego, dice, voy a llevarlo, y cierto, y después dice endulzado. No, ahí esa cuestión hay que tener en ojo. A propósito de yogur endulzado, dijiste que le echaste yogur, le echaste menta y albahaca. Menta y albahaca. ¿Qué más? Se le echa un poquito de comino. Un poquito. ¿Ya? Si quiere, le puede echar un poquito de ajo o un diente de ajo y después se lo saca. Y vinagre, nada más. Y sal. Ya. Ahora, mira, esto lo entretenido que vamos a hacer es que aquí le vamos a poner unas semillitas, ¿ya? Le vamos a poner unas semillitas. Revuelve. ¿Esas te las dio Gilberto? Esas son mías, yo se las puse. Esas me las dieron los camarógrafos antes de entrar acá. Las semillitas. Estas relajan. Son de. De distintas cosas, pero lo entretenido. Espérate un poquito, espérate un poquito. Ahí le falta lo último. Le vamos a poner un poquito de lavanda. De lavanda, lavanda relaja. Entonces le vamos a dar una espina. Listo, ahora ahora están cortadas las lavandas y aquí pueden probar. Ahora les prometo. El olor. Esto, el aroma. Y ahí tienen, quieren sopa. Voy a mostrarle. Porque se me acaba. Ah, mira, mostrémosle ahí a cámara. Ahí, ¿se ve? Ahí sí. Oh, qué delicia. Mira, ya oler la sopa, sí, es relajante. Sí, pues, además que el caldito siempre viene bien, ¿no? Pero lo importante es que para esta fecha con esto puedes desintoxicarse. Hoy Alvarito, vamos a probar ahora con las semillitas. ¿No? Siempre cosas ricas. Prueben los chips. Le faltaron un poquito, pero igual funciona. Exquisita, rico. Con esto. Siempre le queda todo tan todo rico. Yo hago esto. A mí esto me encanta. Yo lo que la probé. Vamos a probar entonces ahora la papita en rodaja con la salsa. Una salsita. Ahí me tomo una semillita. ¡Qué rico! Los sabores son muy buenos. Sí. ¡Rico, rico! Es muy sano, además. Se puede comer sano y se puede comer rico. ¿Está rico? No hay nada más, ¿cierto? No hay nada mejor que relajarse cocinando. ¡Eso, grande, Carito! Eso me relaja. Oye, cocinar. Mañana armamos el árbol, ¿ya? Mañana es uno. Mañana es 1 de diciembre. Adiós, noviembre. Gracias por todo. Noviembre, ¿y invitemos al viejo Pascuero? ¡Yo! ¡Ya! ¡Chao! ¡Tengo Nos vemos. Chau, chau. Bravo.